A Hamilton vas a tener que ir. Está bien. Ahora, ¿el primer día tiene que ser? Ya te dije, son unas horas. Que te vean. Y de paso ves lo que hace Cano. Estos son capaces de afanarse hasta la grifería, si no es que ya se la afanaron. Quiero que te vean a vos. Que sepan quién los pone en su lugar. Después a la noche te lo manda Raúl, se queda él y vos te venís con su chata. ¿Y por qué no va directamente él, entonces? A ver, tenemos trabajo. Vos hacés lo que yo te digo. Después podés hacer lo que se te cante con el resto de las vacaciones. Me parece que este tipo de cosas no tendría que pedírtelas. Vos podrías involucrarte un poquito en los asuntos de la familia, ¿no? Desde que le cambiaron la medicación, duerme todo el día. Dale, acomoda tus cosas y vamos. Gervasio, hijo. No, tranquila, tranquila. Ya me voy. ¿Ya? Sí. ¿A dónde? Hamilton. Ay. Ay, tu padre insiste otra vez con lo de la casa esa. ¿Para qué? La tuvo desocupada un montón de años y nadie se la quiso comprar. Bueno, no te preocupes. Después vengo a la noche y comemos juntos, ¿sí? Bueno, dale. Cuídate. ¿Eh? En la heladera te dejé preparadas unas porciones de pascualina en un tapo. Gracias, ma. Quedé con Cano, que venía hasta ahora. ¿Cómo que pasa? Estoy buscando a Cano y nadie me da pelota. Bueno, si te dijo que va a venir, ya va a venir. Sí, pero yo tengo cosas que hacer. Quedamos en que venía hasta ahora. Bueno, lo que pasa es que está festejando el bautismo de su sobrina. Sí, está bien, pero ¿viste? No, pero no. Si él te dijo que va a venir, ya va a venir. Mancalo un toque. De su madre, encima que le vengo a dar trabajo. Thank you.
Cano, la concha de tu madre. No, ¿cómo va a venir a faltar respeto así? No, yo estoy ahí festejando con la familia. Pero hace 2 horas que te estoy esperando. Mejor que esto nos hagan los boludos, porque no van a recibir un peso más. Mandame un mensaje para ver cómo está todo. Y bancate hasta la noche, hasta que llegue Raúl, porque con todo esto seguramente se va a atrasar. Por acá, ¿eh? Bueno, pero vamos a dejar el auto acá si le caemos de sopetón. ¿Qué sopetón? Vamos a reventar esto. Listo. Dale. Vamos, vamos. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Va a venir o te va a quedar? ¡Vamos, dije que no quiero nada! ¿A cuánto sacaron? A 6 con la pibita. ¿Cómo 6? Eran 7, me dijeron. Acá ya revisamos todo. Allá arriba revisé, no hay nadie. Ya fue. Ella fue, anda a revisar, dale, anda a revisar. ¿Qué decís, ya fue? Casa, ¿eh? Ah, no. Sí. Como para que no se quieran quedar las cabezas. Mira, voy con un Jordan, ¿eh? Voy con un Jordan. Guarda. Voy con un Jordan. Sí, triplete. Bueno, ahora voy Santos. ¿Y con quién vas? Scotty, Pippen, papá. Scotty, Scotty, a ver. Dale, loco, déjense, güey. Y está esta porquería ahí también. Sí, me voy para adelante porque acá no hay señal, ¿eh? Dale. Yo les engancho allá.
Carlos. Señora. Señora. Oh. Señora. No, no sos Carlos. ¿Dónde está Carlos? ¿Qué ha pasado? Ha vibrado mucho el piso. ¿Y la momia esta? ¿Señora? No creo que no oye tampoco. ¿Señora? ¿Vos no me dijiste que habían revisado toda la casa? Sí, a Darío le dijimos que revise. ¿Qué le dijimos, Gil? Tomátela, dale. ¿Qué hacéis con esto, vos? Te voy a explicar una cosa, pibe. No estés tocando y rompiendo. ¿Sabes qué? Todo lo que rompas, te lo va a descontar tu viejo la mensualidad. ¿Eh? ¿Sabés? Señora. Hace mucho frío. No hay luz, ¿eh? No, ¿qué va a haber? Si no viste, no hay tendido eléctrico en toda la zona. Uno van a fijarse ahí atrás que hay un galpón ahí. Ahí debe haber un generador, algo, hay que darle roja, pero bueno, vayan a ver. Ahí nos fijamos. No, no cuelguen, vayan a ver, se viene la noche. Metele todo, metele todo. Pará, boludo, que me vas a prender fuego. Tranca, gasto. Dale, papi, agarré con confianza. Un pollo muerto, no te va a hacer nada. No pica ya. Ahí le metimos un poco de nafta al generador, ¿eh? Uy, mira cómo se ve ese pollito. Un pedazo. Quiero volver a ver a los chicos. ¿Vamos a demorar mucho acá? Tenemos que esperar que venga el empleado de Leiva. ¿Y con la vieja está que encontraba en el baño? ¿Qué onda? Yo ya estuve pensando lo que vamos a hacer con la vieja.
La vamos a agarrar así como está, sin tocarle un pelo, la vamos a sentar dentro del auto y vamos ahí, la vamos a dejar en la puerta de la municipalidad. Y fin del cuento con la vieja. Lo que sí vamos a tener que ir a buscar el auto, pues lo dejamos re lejos. Boludo, no duró nada lo que le metiste. ¿Y qué querés si no había una mierda en los bidones eso? Se gastaron toda la nata en el fuego ese que hicieron al pedo, loco, tanto fuego. ¡Este gil! Bueno, ahora salgan y vayan a buscar más nafta. Tiene que haber, en algún lado tiene que haber. No, ya afuera no salgo otra. Yo tampoco. Parece que va a tener que ir vos. Está bien. Este como el padre, ¿viste? Un cagón. Lo que sí le da un empujoncito y enseguida arranca. Y después no lo frena más, por ahí estás un petito y todo. ¿A dónde va? Quédate ahí. A ver si va y te manda una cagada vos todavía. Dale. Vayan ustedes. Y fíjense bien lo que hacen, ¿eh? No se van a mandar un moco. Dale. Vamos, vale. No, esto no es nafta. No. Vamos a mirar el depósito ahí. Si no, vamos a tener que chupar el coche y no tengo ganas, creo. Acá no hay nada, chico. Vamos a ver el camión ese. Acá hay. Che, entra más. Me parece que en el camión viene más. Ahí vengo. Llévate el farol. Escuché ruido, parece que hay alguien. Está ahí al lado del depósito. Vete de ahí. Hijo de puta. ¿Seguro fueron estos mierda? Decime qué pasó, Andrés. Decime bien qué fue lo que pasó. Una explosión, ¿escuchaste algo? ¿Qué mierda pasó? ¿Una fogata, algo? No. No, Darío fue a cargar el combustible y escuché un ruido horrible. A carne asada. Pero si recién dijiste que era como que habías escuchado que había alguien más.
¿Qué me estás cargando? ¿Estás fantameando? ¡Sí, la verdad! ¡Decirte, sí, la verdad! No es posible. Vamos, ahora ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir a ver. Vos no vas a hacer cosas que tengaste al pibe ahí porque tuvo un accidente, estúpido. Nosotros no fuimos, no tenemos nada que ver. No, no, por favor, por favor. No, 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 no. Tranquila, ¿cómo está bien? Ahora van a tener que explicar qué mierda están haciendo otra vez acá, ¿eh? Sí, nosotros estábamos ahí atrás, en los campos, buscando para dónde ir. Y algo atacó a Irma, la señora que vivía con nosotros. La quemó viva. Nosotros vimos una luz que apareció fuerte y empezamos a escuchar un ruido rarísimo y vinimos corriendo para acá, a esta casa que pensamos que ustedes ya no estaban. Ah, sí, mirá si no vamos ahí, gordo. Nosotros vinimos para sacarlo a usted y no vamos ahí. No me tomes de boludo, dale. Hay que llamar a la policía. Dale, a ver, intentá, andá, llamala, a ver si puedes comunicarte. Para hablar por teléfono hay que ir acá a 500 metros, al almacén. Y acá no se va a mover nadie, ¿eh? Hasta que no sepamos qué carajo está pasando acá. Bueno, pero nosotros sabemos lo mismo que ustedes. No te creo nada, gordo. Desde que atacaron a Irma también desapareció Tommy. Hay que buscarlo. ¿Y? Tommy, nuestro perro, cuando estábamos atrás, empezó a ladrar y a torear. Y se puso como loco y nosotros salimos corriendo y él se quedó. Ese olor. Lo reconozco. Es el olor de la carne quemada. La luz mala, ¿eh?
Así que la luz mala. Hace mucho tiempo que fue, ha venido y ha atacado a todo lo de la familia que vivían acá. Achicharrados quedaron. Ni uno solo quedó vivo. 10 eran. A todos mató. Y a mi mamá también la mató. Él era de servicio acá. Vivíamos juntas nomás. En un segundo la fulminó. Recuerdo esa noche, apareció en el cielo una estrella. Sería que venía a anunciarla, la luz mala, digo yo, no sé. La luz mala, el bombero, los 7 enanitos y la puta madre que los parió a todos. ¿Ustedes creen que no vamos a creer ese cuento? ¿Eh? ¿De dónde sacaste a la vieja esta? Cuando nosotros vinimos a vivir acá, ella ya estaba. A todos lo va a fulminar. Si no se cuidan la luz mala, a todos lo va a matar. Escuchá vos, pendejo, hacela callar porque le traje un tiro en el medio de la rodilla. ¡Dale! ¡Dale! Andrés, ponete a tapiar todas las ventanas, la puerta de acá no se mueve nadie, ¿eh? Acá yo digo quién sale y quién entra, ¿estamos? Y mejor que no me entere que se estén haciendo los boludos y que ustedes sepan qué es lo que está pasando, ¿eh? Porque los voy a cagar a tiro a todos. ¿Se entendió? No. Vamos a tener que dejar una puerta libre. ¿Eh? Para ir a recargar el generador. Es viejo y come nafta lo loco. Vamos a tener que salir. Si no, nos queremos quedar oscura. ¿Y qué onda? ¿Cerraron todo ya? Sí, ya los muchachos ya cerraron el cuarto y la cocina. Yo arriba también, ya cerré todo. ¿Para dónde entraron ustedes, gordo? Ahí a la vuelta hay una construcción de cemento. La pudimos trepar y saltar al techo y después nos metimos en la habitación. Ah, sí. Esa parte también ya la cerré. Para que no se cole más nadie. Ahora pégale un chiflido a tu germo, decirle que baje porque nos vamos a quedar todos acá, en este mismo piso, ¿eh? Y mirá que te escuché lo que estaba diciendo. Así que empiecen a ahorrar energía, dale. Ya sé quién sos. Sos el hijo de Enrique Leva, ¿no? Sí, ¿lo conoces? Mi cuñado laburaba para él con los pollos. Le quedó viendo una banda de guita, ¿sabes? Nunca se la pagó. Y saltó con cualquiera, con que le había llevado la cortadora de pasto, le habían robado unas máquinas. Cualquier cosa, boludo. ¿Y ahora el viejo puto ese nos quiere sacar de acá? Yo no estoy al tanto de esas cosas. ¿Vos laburás, amigo? ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver eso ahora? Ah, ¿no puedo preguntar? Hace años vivo en Buenos Aires. No estoy al tanto de los temas de mi viejo ni de sus cosas del campo. ¿Qué mierda haces acá, entonces? El auto y nos vamos a la mierda. Sí. ¿Y qué le decimos a la mujer de Darío? ¿Qué pasó? ¿Qué? La verdad.
¿La verdad? ¿Y cuál es la verdad? Me lo agarró la luz mala. No tenemos idea qué mierda es eso que está allá afuera. Por eso mismo nos tenemos que quedar acá. Para saber qué carajo pasa. Si me dejamos el auto como a 100 metros, ¿por qué no lo trajimos para acá? Afuera está la camioneta de la fiambre. ¿Sabes qué va a hacer? Ahora vas a salir. Con cuidado, ponete a chispear, no sea cosa que te pase algo. Te fijas que tiene que tener la llave tirada por ahí por algún lado. Anda a hacer eso que yo me quedo vigilando a esto. ¿Qué es lo que está haciendo, eh? Le voy a reventar la cabeza a cañazo. ¡Correte de ahí! Es nuestro eso. Ah, sí, es tuyo esto. Tiene un fierro por acá también escondido, ¿eh? Pensás que si no tuviéramos alguno no lo hubiésemos usado cuando nos vinieron a correr. No somos chorros, aparte. ¿No sos chorro, vos? ¿Sabés dónde tendría que estar yo ahora? En el bautismo de mi sobrina. Bailando, poniéndome en pedo, como tiene que ser. Y estoy acá. ¿Sabés por qué estoy acá? Porque ustedes se metieron en esta casa. Si no se hubiesen metido, yo estaría en otro lado. Imagínate si una me está robando. ¡Tómatela! ¡Le pagué esa mierda antes de irte! Mirá, boludo. Si quedamos así con esto, se lo vamos a dar a la familia del Darío. ¿Qué pasó con la llave de la camioneta? No, no, el tipo tenía la llave encima. Plástico, metal, carne, todo quemado. Yo nunca vi algo así, loco. Puta madre. ¿Ma? ¿Qué? ¿Qué es la luz mala? Nada, hija. No le des bola a lo que dice esa señora. ¿Qué pasa si esos hombres nos quieren echar de nuevo? No nos van a echar. ¿Por qué decís que no? Porque esos señores están en la misma que nosotros. Vení, ya terminamos. Vamos abajo con papá. Mami. ¿Qué? Quedó la muñeca sola en el cuarto. Bueno, quédate acá que yo la busco. Mira, hija.
Yo voy. ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¡No habrá! ¡No habrá! Ustedes se quedan ahí, ¿eh? ¡Se mueven de ahí! No, no, no. Salí de acá, hijo de puta. No la toques. Hay que buscar a la madre. Creo que está arriba. ¿Vieron a la madre bajar en algún momento? Bueno, entonces va a haber que ir arriba, a ver si le pasó algo. Acompáñala. Dale. Abrí la puerta y córrete. Alumbra. ¿Y? Estoy hablando. ¿Qué te iba a quedar así? ¿Qué crees, la concha de tu hermana? Hey, anda a traer los pibes eso para acá. Soy Brenda. Está tu tío Carlitos acá también, ¿sabes? ¿Dónde está mamá? Mamá y papá ya van a venir. Fueron a buscar a Luz, ¿sabes? No, no. Me arden los ojos.
Ya te vas a recuperar. ¿Y vos qué querés? Tenemos que hablar. Anda vos, yo me quedo con la nena. Vamos a tener que hacer hablar a la vieja de mierda esta, ¿eh? Sea lo que sea, esto nos está cagando la vida, ¿eh? Yo vi a los dos fiambres tirados allá afuera, carbonizados. No había ni una marca alrededor. No hay cosa en este planeta que pueda hacer algo así. Así que vamos a hacer hablar a la vieja esta que largue todo lo que sabe, ¿eh? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Cómo hacemos para que no nos ataque más? ¡Sonso! La luz. La luz es lo único que la ahuyenta, Elia. Darío estaba en la oscuridad cuando le atacaron. Sí, lo mismo pasó con Raúl, el ayudante de mi viejo. ¿Preguntarle si se la puede matar? No, no, no se puede, no. ¿Y por qué nos ataca? En estas tierras vivían unos indios que han sido atacados para que se fueran de acá. Han quemado las cabañas, las chozas, han abusado de las mujeres, hasta los niños han matado. Y antes de morir, aferrado a las poquitas cosas que le han quedado, han hecho un arreglo con los dioses para que ellos puedan volver, para reclamar por sus tierras y para vengarse de tanta injusticia que ha habido acá con ellos. Nada se puede hacer. Solo hay que tratar de evitarla con la luz y esperar nomás que llegue el amanecer. Estamos jodidos. Nunca llegamos a llenar el generador. ¿Pero cómo que no? Y no, estábamos cargando justo ahí cuando nos atacaron y cayó Darío ahí en el piso. ¿Hay algo de combustible acá? Creo que en el camión quedaron dos. Sí, Darío había ido a buscar el otro. Creo que quedó ahí en el piso. Bueno, hay que hacer antorchas. ¿Querosén queda? ¿Alcohol? Sí, en la cocina. ¿Velas? ¿Algo más? Había. Estaban con las cosas que nos tiraron. Andá vos a buscar a la nena, traerla para acá y apagar la luz de la cocina. Y ustedes vayan ya mismo a apagar todas las luces que están encendidas en la casa, ¿eh? No quiero que haya gasto de luz en ningún lado. Dale, que nosotros no nos vamos a morir en esta casa de mierda así, ¿eh? Vamos, que nosotros acá vamos a sobrevivir. Dale. ¿Qué hora es? Una y media. La luz del depósito quedó prendida. Y bueno, hay que hacer algo. Y vamos hasta el coche. ¿Y a qué vos mirás hasta el coche? Si el coche está re lejos. ¿Qué quiere, que nos maten a todos? Tenemos que pensar otra cosa. Podríamos ir a cargar el generador, que está mucho más cerca. Tiene razón. Y bueno, dale, andá, que te quedás ahí mirando para el suelo. ¿Yo? Fuiste vos el de la idea. Aparte, vos y tu viejo nos metieron en este quilombo, ¿eh? Hay que ser rápido. Yo no sé dónde están los bidones ni cómo funciona. Este sabe. Andá y acompañalo, dale. Y dale, arranquen de una vez, que se quedan mirando ahí. Yo lo voy a acompañar. Así me despido de Darío. Vamos.
Tampoco esto no nos va a alcanzar, ¿eh? Bueno, si hace falta vamos a chupar de la camioneta que está ahí enfrente. Dale, dale. Justo había salido Padrino Nuevo Pito. Depósito. ¿Pero está bien? Sí, creo que sí. Quédate tranquila. Hay luz ahí adentro. ¿Hora de salón que sea? No, nada, nada. ¿Ni siquiera formas? Y nada de blanco. Me duele la cabeza. Tenemos que ir a buscar a Carlos y salir a buscar el auto. Decirle a aquel que te dé la llave. No podemos dejar que le pase algo más. ¿Hora? Falta poco para las 3. Faltan 4 horas para que salga el sol todavía, loco. Por cómo venimos, dudo que alcance la electricidad para mucho más. En el bidón quedaba muy poca nafta y las luces del depósito están prendidas. Pero podemos llegar al auto y buscar ayuda. Sí. Anda. Yo conozco la historia. Hace muchos años se comentaba que había muerto toda una familia quemada en una casa por acá, por la zona. No me extraña que la casa sea esta. Que eso está pasado acá en Hamilton, ¿me entendés? Y que tu viejo, como era un ratón, aprovechó esta volada y compró esto por 2 monedas. En ese momento, cuando pasó eso, la policía investigó todo, pero... nada, no encontraron nada. Y la gente hablaba de que había pasado otra cosa, loco. ¿La luz mala? Sí. No, no puede ser. ¿Y qué me vas a decir? ¿Que lo que está pasando acá afuera no es verdad? Escúchame, perdimos el único farol que nos quedaba. Hay que hacer algo. Y bueno, sé, loco. Yo de acá no me muevo, yo me voy a quedar acá. Dale, anda. Es Carlos. Hay que ir a abrirle. Anda porque te rajo un tiro, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Me vas a matar? Vamos todos, loco. Hay que ir a abrirle ya. Vale.
¡Cállate! ¡Cállate que te voy a matar! ¡Cállate la boca! ¡Cállate que te voy a matar! Pero faltan un par de horas para que amanezca. Si lo que dice la señora es verdad, con la salida del sol estamos salvados. Sí, ahí tenés. No va a aguantar. Este generador es una mierda. Tiene que aguantar. Vení, apaguemos todo. Nosotros también escuchamos lo que se decía. Si esta casa está maldita, no lo sé, pero nosotros acá nunca tuvimos problemas. Nunca. Pudimos vivirlo más bien. Hasta la arreglamos, le hicimos varias cosas. Hasta nos hicimos cargo de la señora, loco. Estaba todo bien, todo, hasta el día de hoy que llegaron ustedes. De cualquier manera hubieran sufrido lo mismo. No sé. No sé. Lo que sí sé es que no había derecho de que venga un grupo de personas a tirarnos nuestras cosas, romper todo. Hasta donde yo sé, mi viejo intentó hablar con ustedes de otra manera. Si nunca le pagó lo que le debía a mi cuñado por año de laburo de finca. ¿Y eso les da derecho a venir a ocupar una casa? ¿Y qué es lo que no da derecho? No puede ser. Quedémonos juntos. Hay que aguantar con una sola lámpara. Voy a ir a buscar ayuda al pueblo. Quédate con la nena, que no le pase nada. Escucha, ¡pará! ¡Ey! ¡Pará!
no. No, señor, no. Por favor, señor, déjeme acá, por favor. Señora, tenemos que irnos. Señor, venga, por favor, déjeme acá. No quiero más oscuridad, no quiero más silencio. Váyase. Sálvese usted. Fuerte, que te apunte a vos, ¿eh? Y no la muevas. Yo voy a buscar ayuda. Bueno, como les decía, desde acá hasta la casa debe haber más o menos unos 100 metros. Es un terrenazo. Desde que Hamilton se convirtió en un polo gastronómico, casas como esta ya no quedan. ¿Y hay alguien ahora?
Ah, sí, sí, está mi capataz con uno de los muchachos porque vinieron a ver si había que hacerle algo a la casa. Es que hasta hace poco la tenía alquilada y vio cómo son los inquilinos, ¿no? Es gente descuidada, por lo general. Pero vamos, vamos, que se las muestro. ¿Mm?